la brisa, que la marea me canse. No quiero encontrarme a nadie, en la arena quedarme. Yeah. Me quedo hasta que anochezca, me despido con el sol. La rutina no atormenta. Oh, 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 oh. Si quiere, puede decir algo de la forma de saludarte. A mí, baby. Hello. Hello. Sí, buenas tardes. Si tú quieres, puedes decir algo de la forma que viste, te saludamos. Viste, qué recibimiento. No entiendo nada. Escucha, ¿tú no estás escuchando? Estoy cantando un poquito. Linda que está cantando. Sí, yo para te estoy darte cantando. La bienvenida. ¿Qué? No. ¿Qué? Ah, claro, ahora mismo, ok. No. Pero escucha, te vas a sorprender, ya cogió clase de canto. Escucha. Cierro el teléfono. Yo empecé a tomar clases. Escucha, que ya está. No, pero es que tú, óyeme, mi amor. Tú, ni que te vayas, ni que resucite Pavarotti y te dé una terapia. Podrás nunca lograr. Óyela. Escucha su nuevo atributo. Oye, un chin, óyela. Ahora puede ser, porque ella cantando a media voz, una voz como bajita. Óyela. Como muchas mareadoras y mareadores ahora que están pegados. Pero es, escucha. No. Ya voy, Francisco. Dale la oportunidad. Es que estoy aprendiendo bien. Dale la oportunidad. Escucha. Porque. Claro que no, que está loca, mi amor. Está loca. Como suena y esa afinación de esa voz. Pero mi amor, te dije que ni que Pavarotti le dé terapia. No, es que yo, mira, que me muero y resucite en 27 vidas. Yo nunca voy a cantar así. No, pero es una voz celestial, mi amor. Ustedes son atrevidas y osadas y les gusta buscarme la lengua, ¿eh? Fue Ámbar que dijo, ¡yo! No, Ámbar no. Déjate de eso. ¿Por qué tú siempre quieren echarle las cosas a Ámbar, ¿eh? Eso fue Lea. Como diría, ¿tú te recuerdas, soy modelo muy exitosa que hoy por hoy es odontóloga, Griselda Ripoll, que fue la modelo. Claro que sí. Tú sabes que Griselda siempre decían, cuando la acusaban de algo que ella no había hecho, ajá, sí, Juanita la pendeja, la hija del pollero. Siempre no fue, la voy a recordar. Pues por fue esto. Lea la que dijo que era linda la que cantaba así. Ah, puede ser. Que está cogiendo clase con Ivonne Asa. Lea está, yo pienso que está siendo muy afectada por su entorno, por las personas que le quedan cerca. Pero tú sí eres atrevido. Dígase Marcelino y Jorge, ¿verdad? No se está manejando bien, empezó manejándose muy bien. Ya se liberó. Sí. Y ya venía, pero yo tomé clases, dos. Mi vida, pero no fue en esta vida, linda. No, lo que pasa es que no había manera. Cuando yo lo vi en el pensum, yo fui y me reuní con ellos y le dije que mira, no, que yo no quería hacer musicales, pensum, que yo no quería cantar. Eran las clases de actuación en Miami, pero era obligado. Eso fue en Miami, donde hay oportunidad para todo el mundo. Sí. Porque yo creo que si tú vas aquí, a donde a Mauri, y haces una audición, a Mauri hubiera cerrado hasta. Ella se atrevió a cantar delante de Amaury una vez. No, pero la cara del profesor también fue un poema. Él no creía cuando yo le decía, es que yo canto muy mal, yo no puedo cantar. Pero cuando me escuchó. Te lo creo. Sí. Yo creo que por eso no me tocó nunca más la clase. Que ella le advierte a la gente, ya si tú accedes a eso, es tu problema. Mira, no había comentado que tengo que agradecer a mi amiga Jacqueline Ramo, bueno, a todas las miembros. No le diga miembro, que esa palabra es más fea. Los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales, porque me hicieron, no estuve en la presentación de la revista Pasarela Rosa, pero me la hicieron llegar, que es una edición especial que va a circular una vez al año.
uh-huh. En esta oportunidad tiene en su portada a esa gran dama que se caracteriza por ser una mujer tan con un trabajo filantrópico extraordinario, pero además tan exquisita, tan elegante, tan transparente, que es doña Melba Segura de Grullón. Ay, sí. Tiene una entrevista con ella muy interesante, y dentro tiene unas unas secciones súper bien, donde está Cita, que es donde está la entrevista del personaje central, Crónicas Rosas, adolescentes sociales, salud social y todos los temas que tienen que ver con la Crónica Rosa, sí, muy, está muy bien, me gustó mucho la impresión, la redacción, bueno, tenía que ser, porque tú imaginas que las cronistas fueron una cosa que no tuviera bien hecha. ¡Mira, muchacho! ¡No, pero es verdad, Zoila! ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¿Y cómo será que vamos? Que hiciste los bloopers. Dios de la vida. Por otro lado, ¡ay, Dios mío! Me quedé impactado con esta noticia. ¿De qué? Y es que, bueno, la humorista y actriz Cheri García anuncia que solamente va a estar unas cuantas semanas más en el programa Más Roberto. Se va también. Se fue, mamá. Se va. Se mamá. Fue, mamá. El programa, agradece, ¿cómo es que se llama esto? Que esto dimensionó su figura estando en el programa, pero definitivamente está muy complicada. Durante la semana su itinerario está lleno de trabajo, no tiene tiempo para hijos y para estar en su hogar. Muy bien. Y tiene que administrar su tiempo. Muy bien. Y que va a tener que sacrificar estar en este programa, pero dijo que va a estar en bien de bien en el programa junto a Aguiló, porque este es un programa que se graba una vez a la semana. Y que ya ha tenido muchos años sin tener fines de semana libre, entonces llega un momento de que definitivamente hace falta. Además está ahora en un proyecto que va a empezar la grabación de otra película que se llama Todas las Mujeres Son Iguales, dirigida por David Mahler, y en la que va a estar junto a Nashla Bogart y otras dos actrices más, uh-huh, que todavía no lo han hecho público. Y también vi que en la entrevista se le preguntaba sobre entrar en la televisión y dijo que, bueno, que sí, que hay algunas propuestas, pero que lo está analizando. Yo lo que creo que también tiene que sopesar, tú ves, porque si va a salir de un programa de televisión donde solamente iba como figura, óyeme, hacer un programa donde tú te tienes que involucrar en la producción. Porque ahora mismo, bueno, Zoila, tú eres un vivo ejemplo de eso. A mí mucha gente me pregunta y me dice, ay, pero que Zoila hace tanta falta en la televisión. Digo, sí, pero óyeme, Zoila, de entrada a la televisión, siempre ha dicho que entraría como talento. Ah, yo sí. Y ahora yo mismo, sí. Por ejemplo, la mayoría de los canales de televisión te quieren como talento, pero para que tú te involucres en la producción y también venga. No, claro, no, que no, le dé su porciento. No. Y que te paguen con un anuncio, no. ¡No! Déjese de eso. Y usted se está poniendo loco. Seré yo vendedora. No soy vendedora. Para nada, mi amor. No soy vendedora. Ya lo sabes. Por otro lado. Por otro lado, voy a publicidad y me cuentas ahora. Pero Dios mío. Ah, pero yo te doy el teléfono. Me da el dinero, los 30. Ok. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo te fue en el súper? Tú sabes, lo usual. Full de gente, tapones, fila para pagar. Me imagino. ¿Y trajiste lo que te pedí? Aquí lo tengo. Guárdalo sin llamar mucho la atención.